Hola Pitis, bueno os traigo, un vídeo para enseñaros mis regalitos de Papá Noel y de Reyes, ¿vale? Voy a empezar por Papá Noel, vamos a ir por orden y a ver, mirad, el Papá Noel me trajo este portamonedas. Que es súper cómodo cuando llevas un bolso pequeñito, porque aquí lleva la cremallera para llevar lo que es el poco dinero que puedas llevar y las tarjetas. Es aquello cuando no quieres llevar el monedero grande o llevas un bolso pequeñito, pues es súper cómodo. Es así de charol de color burdeos. Y bueno, mi hija se lo cogió y sabía que cuando se lo viera, pues me enamoraría y se lo pidió al Papá Noel que me lo trajera. Y nada, aquí lo tengo, muy mono. Luego el Papá Noel también me trajo esto, que es este lote de labiales que lleva el perfilador también. Y bueno, pues abrimos y aquí están todos. Son de color new. Yo ahora estoy usando este, que la verdad es que me está gustando mucho, es permanente. Luego viene este un poquito más clarito. Un poquito más clarito y el más clarito de todos, ¿vale? Que es un color maquillaje. Y el perfilador. Y todo viene en esta cajita tan mona, con forma de labios. Y yo la tengo así encima de mi tocador. Es de Sephora. Y me encanta. Vale, de Papá Noel me trajo. A ver, a mí me encanta un perfume que es el Narciso Rodríguez, es uno de los perfumes más caros que hay. Y la verdad, habiendo las imitaciones que hay, me duele un montón gastarme tanto dinero en un perfume. La verdad, o sea, es que. He encontrado, bueno, he encontrado dos, uno de Caravan y este de Mercadona, que son exactos, Pitis, es que son exactos, entonces son ganas de gastarse dinero, porque además duran un montón en la piel, o sea, que no es aquello que digas, es que huele igual, pero se te va enseguida, para nada. Tanto este como el de Caravan, vamos, te lo echas por la mañana y vas todo el día oliendo la mar de bien. Incluso a mí me ha pasado de que por la tarde te preguntan que qué colonia llevas. O sea que dije aquí en casa que he prohibido comprar perfumes auténticos ahora, sobre todo para mí. O sea, es mi opinión, habiendo las imitaciones que hay. Entonces, pues aquí tenéis la imitación de Mercadona, que es la Hortensia Jardín Secreto. Imita, no me atrevo a decir clones, ¿vale? Porque encuentro muy mal cuando se llama clon de esto. Para decir un clon tiene que ser un clon. Esto esta es una equivalencia a la de Narciso Rodríguez, ¿vale? Mirad, lleva, bueno, la botellita es divina y la encontráis en Mercadona. Entonces, esto me lo trajo el Papá Noel, me voy a echar un poquito. Me encanta, Pitis. Es que huele tan bien. Yo este perfume me lo reservo para el fin de semana, los días que no trabajo. Cuando trabajo me gusta llevar un aroma como más fresquita y ahora os la voy a enseñar porque los Reyes también me la trajeron. Me encanta. Vale. Esto fue. Sí, ¿no? Sí. Esto fue el. No. Sí, esto fue el Papá Noel. Vale. Y los Reyes me trajeron una cosita que tengo aquí, que tengo unas ansia viva de que, por favor, a ver si abren ya los centros comerciales, porque es que necesito este regalo, lo necesito ya, porque tengo que irlo a cambiar. A ver, yo tenía muchas ganas de tener, tengo muchos relojes, ¿vale? Pero de cadena metálica no. Entonces quería un reloj que fuera todo metálico, que se pudiera mojar y bueno, pues nada, pues los Reyes me han traído uno de la marca Festina. Lo que pasa que me gustaría que fuera con la cadena más pequeñita. ¿Veis? Aquí lo tenéis y lo encuentro como demasiado aparatoso para lo que lo quiero. Lo quiero como más sencillito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando pueda iré a cambiarlo
Y ya os digo, tengo unas ganas de llevar mi reloj. Cuando ya lo tenga, pues os lo enseñaré en algún vídeo. Vale, ¿qué más? Luego me trajeron. ¡Uy! Luego los Reyes me trajeron esta colonia, que es la que os digo que yo uso para mi día a día, ¿no? Bueno, cuando voy a trabajar, para mi día a día. Y es esta. La Chanson. Chanson. Es una colonia fresquita que huele a limpio, pero a la vez es un aroma que despierta sentidos, o sea que es que como que te espabila por la mañana y me encanta. Ya llevo, bueno, esta colonia la conozco de hace un montón de años, le tengo un cariño especial, ya lo he comentado en algún vídeo, y los Reyes me trajeron un lote que estaba en Mercadona, que venía el desodorante, que me chifla. La colonia, esta botellita pequeña con más colonia para llevarla en el bolso y un gel de ducha que lo tengo ahora en la ducha. Y me trajeron este lote con estas cuatro cositas. Luego me trajeron más maquillaje, un gloss de Sephora que me encanta este color, lo que pasa que no es permanente del todo, es semi permanente. Y me encanta, este color me encanta. Entonces me trajeron este labial de Sephora, esta paleta que ya la habréis visto en el blog, que deciros que se ha vuelto mi paleta preferida, ni MAC, ni Too Faced, ni nada de nada. O sea, no he conocido una paleta que suelte, bueno, menos polvo, es que no suelta nada, o sea, nada de nada. Una auténtica maravilla. Los colores son preciosos, los uso todos, todos, y me encanta y la estoy usando a diario. Vale, y por último, un monedero. ¡Ah! De la marca Slam. No había tenido nunca un monedero de esta marca, ya sabéis que tengo muchísimos monederos y de varias marcas distintas, pero de esta marca no había tenido nunca ninguno y tenía muchas ganas de tener uno. Y los Reyes pues me lo han traído. Es de este color, es un rosa palo que tanto va bien en invierno como en verano, o sea que genial. Luego esto aquí se abre, es como un bolsillito que yo no le he puesto nada, no lo uso. Luego se abre todo, ya lo tengo en uso, como podéis comprender, y más yo que me compro una cosa y la estreno al momento. Se abre todo, por dentro es tela, con lo cual es muy cómodo a la hora de rellenarlo. Lleva todo de compartimentos para tarjetas, papeles, aquí más tarjetas, aquí otro, otro, y aquí en medio lleva la cremallera donde puedes, bueno, puedes no, donde se ponen las monedas. La medida es buenísima, te cabe la mano para sacar las monedas, o sea que súper bien. Y aquí lleva otro compartimento, o sea que está súper completo, es súper cómodo y me encanta este monederito. Me encanta. Y bueno, Pitis, estos son mis regalos de Papá Noel y de Reyes. Me parece que no me dejo nada más. Creo que no. Tengo muchísimas ganas de tener el reloj, jolín. Yo que soy ansia viva de que entro en una tienda, me compro una cosa y salgo con lo que me he comprado puesto, pues imaginaros cómo estoy. Intento no ver la caja, o sea, intento tenerla guardada porque hoy mismo que lo tenía aquí encima del tocador preparado para grabar el vídeo, cada vez que entraba en el cuarto y lo oía, me entraba esa ansia. Entonces, mejor que no lo vea porque ojos que no ven, corazón que no siente, dicen, ¿no? Pues nada, Pitis, espero que os hayan gustado mis regalitos. Sabéis que os comparto con vosotros y vosotras casi todo lo que puedo compartir. Os mando un montón de besos. No os olvidéis que en la cajita de información tenéis bueno, nuestros enlaces para que podáis adquirir cosas de Amazon fácilmente. Os lo estoy diciendo en todos los vídeos porque como es una cosa nueva, pues es normal. No todo el mundo lo sabe, no todo el mundo va al día de los vídeos.
Y que nada, corazones, que un día más, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Os mando un montón de besos a los de la otra punta que me veis, a los de al lado mío y a todos los pitis en general. Os mando muchos besos, os doy las gracias y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!